locura. Si la sacan para González, se va solo. Es para el otro lado. Si la hace, viene el gol de González. Tiene el gol González. Tiene el gol González. Si levantaba la cabeza, tenía el gol González. No lo ven a González. Toranzo. Atención que va Pastore y esto vale. A ver si mata el partido. Señoras y señores, el globo de Parque Patricio pelea el campeonato. La terminó metiendo Medina. También la había tocado antes Gerlo. ¿Cuántos minutos tenemos? 20. Huracán sigue soñando con el título, ¿por qué no? Huracán 2, River 0. Ya habíamos dicho que River se sostenía casi milagrosamente con el 0-1. Aquí pierde la oportunidad de entregar sobre la derecha cuando la llevaba de Federico. Sin embargo, ahora viene el pase pasado. El arquero sale bien. No alcanza, pero claro, al dominar la pelota se la dejan servida a Medina para que toque hacia adentro del área. Empujándola apenas. Se desespera Vega, que tanto había hecho para mantener nada más que un gol de diferencia a favor de Huracán. Va saliendo con la pelota. Larga para que vaya a pelear Medina. Lo marca Gerlo. Gerlo. Medina. De Federico. Atrás va para Pastore. Se viola si tiene. Lo canta. Que sueña con el campeonato, que está loco por el fútbol de esta tarde. Huracán 3, Pastore, River 0. Observemos cómo ataca Huracán, observemos cómo retrocede River y miremos con atención cómo hace lo que hay que hacer Pastore cuando le sale el arquero amaga y después toca para definir. 3-0 que se veía venir porque el partido estaba estancado en un Huracán que no quería y un River que no podía. Hasta que aquí queda Sánchez en el camino, ahí amagado y ahí tocó, se acabó la historia. Ahora sí, Capa estará contento. De Federico, el centro, lo sacamos Ferrari. Toranzo. Que se inició futbolísticamente en River, por eso no lo grita, por eso no lo canta. El que lo canta es Huracán, que está feliz de la vida y sueña, ¿por qué no?, con el título. 4 para Huracán, 0 para River. La agarró Toranzo, le pegó al arco, la cruzó contra el palo derecho del arquero. Y Toranzo, que estuvo a punto de no jugar el partido, había una cláusula, se pagó un dinero para que pueda estar justamente frente al equipo que lo vio nacer. Marca el cuarto tanto de Huracán. Toranzo, a los 43 minutos de este segundo.